Este es otro de los pilares de nuestro juego. Normalmente, los juegos de este estilo, Dungeon Crawler, Roguelike, no tienen una historia, o si la tienen, no va mucho más allá de una pequeña premisa y un objetivo final por el que el jugador quiere llegar al final de la mazmorra. En nuestro caso, no dista mucho de ello, pero añadimos un componente más a la ecuación, el pasado de los personajes. Tama es una exbandida que acompaña a la sacerdotisa Coco en su peregrinaje alrededor del continente, actuando como su guardaespaldas. Durante este viaje, Coco muere de forma inesperada y Tama lleva su cadáver a la cripta del Nigromante, donde las leyendas dicen que se oculta un poder que permitiría traer a Coco de vuelta a la vida. Ese poder se canaliza a través de la espada del Nigromante, pero Tama debe llegar hasta el creador de la espada para ser capaz de usarlo para revivir a Coco. La premisa principal de la trama es muy similar a la Shadow of the Colossus, uno de nuestros juegos favoritos y al que hemos querido homenajear de varias formas en nuestra obra. Igual que en Shadow of the Colossus, es importante a nivel argumental que Tama se encuentre completamente solo en su hazaña, sin ningún tipo de apoyo de otros personajes, los NPCs. Por eso, en nuestro juego no encontraréis la típica tienda dentro de la mazmorra, como en muchos otros Dungeon Crawlers. Ni siquiera hay el apoyo de un fiel corcel, lo único que hay son monstruos, con los que Tama deberá establecer una cierta relación de dependencia. La idea es que para hacer algo imposible, traer de vuelta la vida a alguien, tendrás que aliarte hasta con tus enemigos. Pero aquí está la gran diferencia con Shadow of the Colossus. En ese juego, la relación entre Wonder, el protagonista, y Mono, la chica a la que quiere revivir, es ambigua y no se desarrolla. Solo sabemos que Mono fue sacrificada por culpa de un destino maldito, y que Wonder roba la espada que usa para derrotar a los colosos e intentar salvarla. Más allá de eso, no sabemos qué relación tiene Wonder y Mono, si es una relación romántica, si es una amiga o es una hermana. Esta relación se mantiene ambigua y es una de las grandes claves de la obra. En nuestro caso, queríamos que los jugadores vieran qué relación tienen Tama y Coco, cómo se conocen y cómo evolucionan juntas, mediante flashbacks. De esta forma, mostramos por qué es tan importante para Tama que Coco viva. Estos flashbacks están totalmente doblados al inglés y actualmente estamos trabajando en grabar el doblaje japonés. World of the Necromancer ofrecerá un nuevo punto de vista a este género que ha dado grandes títulos estos últimos años, añadiendo una nueva mecánica que es la de resurrección de enemigos. Nuestra intención es hacer que el juego sea accesible a todos aquellos que quieran iniciarse en el mundo de los Dungeon Crawler, y a su vez hacerle un reto a todos aquellos que estén acostumbrados a jugar a este tipo de juegos. Para ellos, cada uno de estos usuarios podrá customizar su experiencia mediante códigos IR. Esperamos que World of the Necromancer sea de vuestro agrado y que podáis disfrutarlo en todas las plataformas a finales de año.